Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Hotel Cantaloa. Habitaciones confortables, amplio estacionamiento, Wi-Fi, TV, agua caliente, los 365 días del año. Estamos ubicados en 5 de mayo, número 1, esquina con carretera Oyameles, conocido como el puerto de San Miguel Tenochtitlán, Puebla. Para mayor información, comunícate al 233-1463-135, 233-1463-135. Hotel Cantaloa. Bastón de mando a cargo aquí de la reina, del maíz, aquí de Tepetzalan. Muchísimas gracias. Lo acompaña contador público Francisco Javier Flores Arrieta, regidor de obras públicas del municipio de Cuetzalan. De Tepetzalan, pues ya tenemos arreglada esta parte, que es la parte que estaba más fea de esta brecha, donde se acababan las suspensiones, donde se nos caía hasta el cuajo, decíamos, por un montón de piedras que había en esa parte, ¿verdad? Que nunca, por más que se le hacía faena, faena tras faena, no podía quedar esa parte, ¿verdad? Transporte público, taxis, ya no querían entrar por lo mismo. Pues ya la parte más fea ya está, es un buen tramo de pavimento. Muchas felicidades al pueblo de Tepetzalan, Hidalgo, Tepetzalan, Chicuilan, y a Tlalpan también, que por aquí caminan. Por aquí. En este camino, que realmente... ustedes, tal vez algunos vecinos, han de saber en qué condiciones estaba, pero gracias a este gran apoyo del ayuntamiento, del presidente, pues ahora vemos un cambio radical que beneficia. Que esta administración se ha encargado de cumplir con lo que a ustedes se les prometió, con lo que ustedes tanto habían anhelado, lo que ustedes habían tanto solicitado. Hoy es una realidad. Venir a esta comunidad y ver este tipo de obra, que la verdad está muy bonita, venir a entregar una obra en tiempos muy difíciles, donde el recurso viene muy recortado, en donde también agradecer a la empresa que estuvo acá encargada de esta bonita obra, quien dio empleo temporal a la misma gente de la comunidad. La obra es construcción de pavimento hidráulico en calle Apochota, del kilómetro 0 más 0 al kilómetro 0 más 300. El ramo del cual se ejecutó la obra es del FIMS DF 2020. El monto contratado de esta obra fue de $2,037,890. Las especificaciones técnicas: los beneficiarios son 200, total metros lineales de muro son 24. Total de metros cuadrados de pavimentación son 1534.90. Metros lineales de pavimentación son 300. Ancho promedio de la calle es 5 metros. Total metros lineales de guarnición 340. Total de metros lineales de cuneta 260. Espesor de base hidráulica 15 centímetros. Espesor de concreto hidráulico 15 centímetros. La pintura que se aplicó tanto en guarniciones como en la línea media y las laterales es marca Comex, color amarillo tráfico. Fueron 340 metros cuadrados de pintura. Sí, trabajando en equipo, los resultados son los que hoy estamos entregando. Pues bien, esta calle, este camino es importantísimo, ¿sí? Importantísimo para los dos Tepetzalan. Tepetzalan, Chicuilan y Tepetzalan, Yacuitlán. Decía Vico que ella le tocó venir y ver las condiciones de este camino, y que por muchísimos años la población estuvo solicitando, ¿sí? Hoy venimos y entregamos un tramo de pavimento. Quiero decirles que así como lo estamos haciendo el día de hoy aquí, ¿sí? En todo el municipio hemos tratado de llevar beneficios que ayuden a la mayoría de la gente, así como este camino. Recalco decirles que ha sido a lo largo de estos 2 años y 3 meses, ¿sí?, una labor titánica, pero no imposible,
y sé perfectamente que todavía hay mucho que hacer. Hey. Ahí está, ahí están los aplausos. De esta manera están entregando, de esta manera están develando esta placa que dice Teki Usekwali Shutekiwani Yehua Tengi Yochikawa Ishonal. Pero bueno, el día de hoy entregamos esta importantísima obra acá en Tepetzalan, Chicuila. Decirles también que venimos de Xalpancingo, donde entregamos también ese andador. Quiero decirles que en estas dos obras, sí, yo creo que algo que nosotros hemos priorizado es que sea en beneficio del mayor número de población de cuetzaltecos y de cuetzaltecas. Entonces, contento por estas dos obras que estamos entregando. Y decirles también pues que ya el próximo viernes iniciamos los banderazos de inicios de obra, ¿sí? Los banderazos de inicio de obra de lo que va a corresponder al año 2021. Sin antes también, el jueves, y espero que todos nos acompañen, entregamos alrededor de seis obras más del ejercicio 2020. Los caminos en mal estado es donde desafortunadamente se encuentra la mayor incidencia de inseguridad, ¿sí? Donde estamos aquí ubicados, ¿sí? Es también en su momento fueron lugares donde la situación era muy, muy, muy complicada. Muy, muy, muy complicada. Decirles que desde un inicio de esta administración, pues nosotros entramos con la firme convicción de cambiar la situación que se vivía de inseguridad. Pero para ello no solo era el poder comprar patrullas o el tener un mayor número de elementos, sino que teníamos que complementarlos con mejores caminos, con luminarias, ¿sí? Con luminarias, con una mejor capacitación para los elementos de seguridad pública, con el apoyo y el trabajo coordinado con las diferentes mandos que hay, tanto a nivel estatal como federal. Entonces sabíamos perfectamente que tenía que ser un trabajo coordinado. Y aunado a ello, también algo importantísimo es la participación de la gente, ¿sí? Aquí en Cuetzalan en este momento tenemos alrededor de 79 comités de vigilancia ciudadanos en cada comunidad. Entonces quiere decir que la gente también está participando, se está organizando, pero para que ellos puedan participar, quiero decirles lo siguiente, que es algo muy importante. Deben de tener confianza en sus autoridades. ¿Por qué? Porque deben saber en manos de quién está la seguridad de todos ellos. Entonces, al querer participar o al poder participar, primero que nada, nosotros teníamos que brindarles esa confianza y seguridad de que estamos trabajando del mismo lado y no del lado contrario. Entonces, todo ello ha dado como resultado que la gente confía en los mandos policíacos municipales, ¿sí? Decirles que no es una tarea fácil, porque Cuetzalan es un municipio muy, muy grande, con una gran extensión territorial, en la cual pues hemos hecho el mayor de los esfuerzos para poder cubrir todos y cada uno de los espacios. Es una realidad, los hechos ahí están, ¿sí? Decirles también que el trabajo en seguridad nunca se va a terminar. El trabajo es a diario. En muchas ocasiones, pues ir innovando, ir buscando nuevas estrategias para poder ir cerrando el paso a la inseguridad. Por supuesto, ¿no? Yo creo que no nada más es cuestión de Cuetzalan. Ustedes, como medios periodísticos, perfectamente saben pues lo que está ocurriendo pues en todos los municipios de la región, ¿no? Estamos entrando en un momento complicado. Esa es la realidad para todos, ¿sí? Esa es la realidad para todos. Pero decirles que en Cuetzalan, ¿sí?, no hemos bajado la guardia. Sabemos perfectamente también que la situación económica es complicadísima para muchas familias, para muchos comercios, para muchas personas que dependen del comercio, que dependen del turismo, ¿sí? Pero también el ayuntamiento tiene que actuar con responsabilidad, ¿sí?, con responsabilidad con la población para cuidar su salud. Entonces, la realidad, y esa no es mentira, no hemos abierto el mercado dominical, no lo hemos abierto, ¿sí? Hemos sido un poco flexibles, ¿sí? Hemos sido un poco flexibles para poder ayudar a la economía de nuestro municipio. Esa es la realidad, ¿sí? Y aquí también pues agradezco a todas las personas que han colaborado con esas medidas sanitarias, ¿sí? Y ahorita también quiero hacer el exhorto, ¿sí?, a toda la población, a quienes nos escuchan en los medios locales, así que por favor acatemos las medidas sanitarias. Estamos en un momento complicado, ya se veía venir,
así, ya se veía venir. A la población yo les pido, les solicito que en este momento no hagamos fiestas, no hagamos aglomeración de personas, ¿sí? Porque estamos viviendo un momento complicado. No hagamos bailes, que no hagamos bailes, ¿sí? Les pido a todos que actuemos con responsabilidad. Lo que nos corresponde hacer a nosotros como ayuntamiento, lo estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo, pero también necesitamos de la participación de la ciudadanía. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.